Vas a perder captura. 1, 2, 3, no, porque soy buenísimo. Estaba calculadísimo Oh, menos esto. mal. Increíble. Ah, con el lag has hecho un gran spoiler, pero está bien. Lo Es putada toda siento. esa. Nah, es normal, es normal. Pero bueno, con T-Rex. Hola, T-Rex. Hola, tal. Nos tienes que explicar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque has hecho cosas. ¿Verdad? Bueno, yo me he muerto, ¿vale? Literal. En el anterior Y bueno, stream, sí. he reiniciado y aprovechando el reinicio y tal, como lo dejamos justo después de mi última captura, que creo que fue Legacy, he leveado. He subido a todo, bueno, a todo el equipo a nivel 10 y he dejado a Mimo al 13, que estaba ya a ese nivel. Y bueno, A el ver, gran y vamos a ver cómo se ha poderosísimo quedado todo. Basura 1. El gran y poderosísimo Basura 1 me ha aprendido de esquite. Que bueno. Mejor que nada. Va a llegar lejos, eh. Sí, no, no tiene mucha pinta de chupar caja ese, en cuanto se pueda. Que eso estaba al 2, creo. Y lo he subido al 10. Y me ha aprendido Afilar y Síntesis. Y me ha aprendido algo más, pero se lo he quitado por Síntesis. No sé Ok. muy bien qué me ha aprendido. Pues síntesis para curarse en un tanque está guay. Está guapo. El Legacy me ha aprendido Aquaro y no sé qué más me aprendió. Y también sé, también. Bueno, le he puesto Aquaro por lo que sea que haya quitado, que probablemente no haya sido muy bueno. Okay. A Kundalf no me ha aprendido nada porque Togekiss no aprende nada. Se va a Va a ser quedar así increíble para llevar siempre. Togekiss. Ya, hasta que le ponga algún MT. No tiene Bueno, mal moveset, pero. al menos tiene ala de acero y demás, o sea, dentro de lo malo. Rafa tampoco no me ha aprendido nada y bueno, Mimo está exactamente igual que antes. Ok, pues ese sería tu equipo. Esta vez con todos, todos han sobrevivido. Y yo me quedé por lo que he visto antes del bosque. ¿En el bosque llegué a capturar? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Creo que con el bosque son los el primer equipo de seis. Sí, de De hecho, hecho, creo que pillaste un Trudy o no algo de eso. capturé a Drudigon, que es extra. Mi equipo está exactamente igual. Ah, no, me faltan los entrenadores de fuera, que no, al final no los he hecho, no los hice en el stream anterior y pues, ya que estoy los hago, que son experiencia. Ok, yo voy. Me ha salido un Giratina, tú. De primer Pokémon del bosque. Aunque ya Otro capturé al legendario Drudigon. más bien. Me ha salido un Giratina. ¿Era fantasma? ¿Qué más? Fantasma Dragón. Fantasma Dragón. Ah, ok. A ver si no me mata. Oh, debería quitar el turbo. Nada, que es una Pokéball. Debería comprar Pokéball, ahora que lo pienso. Pero bueno, tengo tiempo todavía. Aquí ya capturé. A ver, tu combate te saca un Solrock. Vale, el Muérete primer muy bien. Pokémon del entrenador es un Houndoom. Y justo he sacado yo a. Es un Mega Houndoom, de hecho. Una mega buena. Primera Mega, Mega Houndoom. Yo he sacado a Zubat. O sea, estoy peleando contra una evolución completa y además Mega con un Zubat. Sobreviviré. De hecho, Hada era muy efectivo contra Siniestro, creo. Sí. Hada le hace por dos a Siniestro. A Siniestro Dragón y no sé qué más. Y Roca también era por 2 a fuego. Y es físico. Creo que voy a hacer lanzar rocas mejor. Espero que no me mate, porque es Mega Houndoom. Lanzarrocas, mátalo de Wasp, por favor. Te saco. No, no le he matado. Rabia, eso no sé qué hace. Hundir un enemigo, va a intentar que el enemigo sienta rabia. Vale, otro lanzarrocas y despachamos a este. ¿Acierta? Vale, Mega Houndoom derrotado. Ya empezado, hemos empezado. Este capítulo ya está curseado, tío. Hemos empezado con un Giratina con Danza Espada y hemos seguido con un Mega Houndoom. Ah, hola. Hola, tío. ¿Qué dices? Al gimnasio porque Es que, no joder. pinta muy bien esto, tú. Y ahora me ha sacado un Chinchou y yo tengo a Zubat. O sea que tengo que cambiar porque el tipo no me favorece. Agua Y eléctrica, por Chinchou. a ver, este señor era el que tenía Vas a sacar al Extra. al X-Dash. Me gustaría no pelear contra el X-Dash, la verdad. ¿La Islas no fue lo que te mató la última vez? Sí, me Yo tengo gustaría la. evitarlo. Tengo el gato en la puerta. Kanto tiene el Chinchou. Y le afecta al Extra, se ha dormido. A ver si el Drudigon se despierta rápido. Vamos a hacer absorber cuando Bueno, se menos mal despierte. que luego ha sido Chinchou, porque eso, Giratina con 12 espadas y Mega Houndoom. ¿What? Ya me esperaba yo un Mega Rayquaza con Metagross.
No, no, ese toca en el gimnasio. En el Aún no gimnasio. llegamos a eso. Como la otra vez en el Loki que nunca verá la luz en YouTube ni en Twitch, pero que está grabado y todavía tengo los archivos, creo. Chinchou derrotado a Tukumas. Ya estás en el bosque, creo, ¿no? Sí, contra el Lucky Slash, de hecho. Ok. Que con suerte Kundalf lo podrá matar sin mucho problema. Vaya. Cambio táctico. ¿Qué tenías, hijo de puta? Por mi parte, Premonición, hola. ha salido un Poliwag, así que me lo están poniendo fácil. Ahora tendrá rollo hielo y me matará extra. No, se muere de one shot. Ok. Kundalf al 12. A ver si te aprende. No, no aprende nada. Me habías dicho, ¿no? No, ya no aprende nada más. F. Pero bueno, es. Yo voy a ir a curar. Hemos hecho un combate contra el entrenador. Voy a curar, por si acaso. No tiene mal moveset igualmente Kundalf. Así que. Sí, no estaba mal. Hostia, otro Kyogre. Uf. Voy a huir. Es verdad que la ruta estaba abajo, estaba llena de Kyogres y de cosas. Pero eso. O sea, la ruta Yo. anterior hay Kyogres y en el bosque hay Giratina con lanzaespada. ¿Qué dices? Hay gente Debería jugar más aquí. conservador ahora. Sí. Porque cuatro vidas es. O sea, tú tienes 10, tú puedes forzar un poco más, pero. Yo no, yo ya no me lo puedo ir permitiendo ahora. De Es hecho, una putada. tú estás realmente jodido. O sea, tú estás realmente jodido con cuatro vidas para pasártelo. Ah, sí. De hecho, es un combate contra entrenador. Solo tiene uno y me va a sacar a Drowsy. Y justo tengo a Zubat, o sea que ya he abierto mal. Ya he abierto mal. Vamos al cambio. A ver, señor. El de Team Aqua, venga. Oh, vamos a empatados entonces. Vamos a sacar al extra. Yo creo que voy a tirar de extra hasta que llegue al gimnasio porque es mi cambio más seguro. Los demás son primera evolución o se me van a pasar como el Marowak. Pero el extra es un cambio seguro. Atrás, bueno. Oh, wow. Bastante fácil el combate para ti y para mí. Vaya combate. Hostia, se está chetando mi Drowsy. Mejora ataque especial Esto es y defensa especial. velocidad Y y. velocidad. Joder, se me. Ah, pues está en por 4 de todo. Está en por 4 de todo. Golpe crítico. Mátalo rápido antes de que me ataque. ¡Danza llama! Me puedo morir. Está en por 4 de todo. Va, menos mal que soy No te resistente. mueres, ¿no? No, soy dragón, por suerte, Vale. pero. Pero es que no le quito nada, tío. Menos mal que he hecho un critical antes. Mofa. Me va a matar un puto Drowsy, en serio. Menos mal que he cambiado al extra. Si llego a cambiar a cualquier otra cosa, estoy muerto. Zona extraña, o sea, Trick Room, creo que era eso. Ah, no, eso es lo que. No sé qué hacía, pero no es Trick Room. Ok. Drowsy muerto, Next, menos right. mal, tío. Hitmonlee, joder. Me gusta mucho Himmler. Extra sube, Druidigon sube. Ahora que tiene por aquí, a ver si aprende algo. No aprende nada. Vendetta sube al 11, o sea, el Zubat. Y Vendetta aprende el Rizo Algodón. Ese era el ataque en Marip y creo que bajaba la velocidad. Es una mierda. Ah, sí. Pues una basura como una catedral. Voy a volver a curar a pesar de que tengo bastante vida. Repartir experiencia. Había que desactivarlo, ¿no? Te cura el señor ese, así que. Perdón. Bueno, no lo he desactivado, pero ahora. Me ha quemado, tú. Sí, es verdad que te cura. En esta generación te daba experiencia a todos automáticamente, como en séptima, creo. Sí. Vale, entonces tengo que desactivarlo. Al 14, basura 1 al 1. Al 11. Va a ser a Voy 1. a. Voy a quitar el repartir experiencia porque mismo se me va a pasar, si no. Beartic. Y justo he cambiado al Druidigon, o sea que lo he hecho mal. Zubat era el indicado aquí porque tiene lanzarrocas. Vale, tengo que cambiar. Y el Beartic está al 8. No sé muy bien qué tiene. No puedo cambiar a Marowak tampoco. Vivillon, ¿qué tipos tenía? Volador bicho. Volador bicho tampoco puedo cambiar. El hielo es por 2. Puedo cambiar a Rattaba, creo. Voy a curar, que no puedo ir apurando. Sí, tú ves súper conservador como yo y vamos a ir igual, así que de tiempo. Vendetta. Beartic ha usado Vendetta. Ok. Lo malo es que no tengo ningún ataque de fuego con Rattaba, así que vamos a hacer Aerochorro. Ataque de Lugia, si no recuerdo mal. Media vida, eso está bien. Taladradora. What? Súper efectivo. Me ha quitado muchísima vida.
Ah, debería jugármela a un aerochorro porque lo mato. Pero, ¿aerochorro qué precisión tiene? Ah, tiene 95. Si falla, estoy muerto. ¿Qué hago? ¿Me la juego? Yo me la jugaría por el 50-50. A mí me gustan bastante, pero Yo es una no. tontería, yo no lo haría. ¿Taladradora de qué tipo es? Tierra. Es Tierra. el ataque de Rhyhorn. O Rhydon, no. Bueno, sí. La línea evolutiva de. Ah, tenía Vendetta y Taladradora. Ah, no me ha enseñado nada más, pero la mejor opción es Zubat. Aunque me da. Taladradora fallaría y Vendetta tampoco nos debería hacer mucho daño. Está al 8 y yo al 11. Y yo tengo lanzarrocas, que es muy efectivo. Voy a cambiar a Zubat. Como me haga ahora un trueno o algo, me cago en su puta madre. Vamos a ver. Tú puedes Vendetta, Vic. Taladradora. Y falla, o sea que ha sido cambio gratis. Lo he hecho bien. Vamos con lanzarrocas. Vamos, Zubat. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No lo Ladrillo mata! tierra, no. Mordisco. Cuidado que Beartic va por físico. Vale. Lanzarrocas. Al pozo. Hostia, me ha salido muy bien el cambio. Me ha salido muy bien el cambio. Yo he salido del bosque ahora. Estoy. Este señor te da. Bueno, el niño te da un MT. Nice. Para no pasarme aquí. Así que. Tenemos la vida a tope. Tengo los niveles 11, 10. O sea, 11, 12, 10, 13, 10, 12. O sea que no me voy a pasar. Vamos a abrir con Druddigon. Y tú, tu primer combate es contra Sedinja. Hostias. Un Sedinja. Qué guapo. Tengo algo para pegar la setinja. A mí me ha Este es el sacado. cabrón que se subió la velocidad, ¿no? Ah, ¿qué qué? Dime. Este es el cabrón que se sube la velocidad, ¿cierto? Ah, ¿quién? ¿O es el ¿Sedinja? No, ninja? es el cabrón que no se muere. Ninja es el que se sube la velocidad y Sedinja es el que solo muere con ataques muy efectivos. Vale. A mí me han Este sacado un Ninetales al 10. Ninetales. represión metal como los búhos. Tengo disparo al lodo, así que lo voy a matar. ¡Cometa Draco! ¡No! ¡Me puede matar de One Shot! ¡No, no, no, no! Aguanta, aguanta extra, aguanta. Ha aguantado extra. Uf. ¡Qué hijo de puta! ¿Coño le hago a ese hincha tú? Hostia, ataques de fuego o de roca, me parece. O voladores. No, es que tiene Con fuego fatuo la lo super matas. guarda esta. Ah, ya, por eso. Con la super guarda lo matas con ataques muy efectivos, solo. Así que fuego fatuo lo quemabas, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues Fuego lo quemo ya. fatuo y se muere. De una. Me acaba de hacer Ninetales con Meta Draco. Igual se me muere Legacy. No me jodas. Ok, no. Pensé que tenía más daño. Ah, ¡Ay! ¿Cómo le pasó? ¿qué es? O sea, dragón. Ah, ¿qué puedo sacar? Hada, creo, ¿no? No, Hada no. ¿Qué podía sacar contra dragón? No, sí, Hada, ¿Contra creo. qué va? Contra dragón. Hadas. Sí, hada. O sea, que si saco a ¿Tienes? Kundalf debería estar bien porque es psíquico Hada. Lo malo es que es primera Evo. Acabo de darme cuenta que no tengo las animaciones de combate, porque las quité para farmear. Qué mal. Eso sí que tenemos que tenerlo puesto, porque si no es muy, muy feo. Ya. Es que las he quitado para farmear porque digo, pues bueno. Lo voy a ver yo y ya está. Me ha hecho otro Cometa Draco, pero no me afecta. Otro cambio gratis, gracias a. Ah, que es Arras, tipo hada. increíble. Vale, ahora que le hago a Ninetales, vamos a hacer Sombra Bill. Vamos ahí. No creo que lo mate de una, pero. No, de hecho no le quito vida. Paralizador, what the fuck. Tiene paralizador este Ninetales. Otro Sombra Bill. Voy a intentar envenenarlo, porque aunque Sombra Bill es por. O sea, tiene prioridad, no le quito nada. Ahora te leo un momento que esté. ¡Oh! Me ha hecho. No, casi me mata. Creo que me ha hecho rodillo. No, no he alcanzado a leerlo, pero casi mata a Kundalf. Kundalf. Contra un Fione, ese era legendario, creo, ¿no? O Funciona. único, al menos. Creo que es la. What? Badloon. Uf. ¿Qué, se Es acaba de la tirar. cría de Manaphy, creo. En mi combate se acaba de tirar un restaura todo. El Ninetales este es súper peligroso, el cabronazo. Lanzarrocas. Bueno, ya no debería de tener algo especial si te he hecho tantas. Ah, sí, pero algunos como no afectaban, no le bajo estadísticas.
Solo, en realidad solo se ha bajado una vez las estadísticas. Cometa Draco otra vez. Zubat debería aguantarlo. Venganza el puto Badloon este. Se me ha quedado. Me ha hecho critical con el Cometa Draco. Se me ha quedado 5 de vida. Pobrecito. Este Ninetales. Voy a curar. Si no fuera por el restaurar todo, ya estaría muerto, hijo de puta. He tenido ya que hacer 3 cambios. Voy a tener que usar a Marowak aunque se me pase de nivel, ¿eh? Yo tengo. Ahora Kundalf me ha subido al 14 también, así que Kundalf ya. Ya no puede pelear más hasta el gimnasio. Voy a usar a Katori. Pero bueno. Creo. Voy a combate, tío. Voy a combate. Defensa especial 15. Además, Katori estaba a punto de subir, ¿no? Creo. O estaba ya No, Katori evolucionada. la evolucioné. Ya es Biblon. Así es, Vivillon, madre mía. Tiene más defensa especial Zubat que Biblon. Pero este Ninetales me está jodiendo que flipas. ¡Ataque ala! Tiene ataque ala. El Estás yendo Ninetales. por uno, ¿no? No, por dos. Soy bicho. Pero eres volador. Ah, Pero pero es neutro, nada. es normal. Olvídate, sí. Sí. Ahora, me ha quitado solo 14. Tengo 29 de vida. Aunque me haga crítica, no me mata. Debería intentar un tóxico y cambiar. Me la voy a jugar, tóxico. Ninetales ese está dando más problemas de lo que te va a dar el gimnasio, probablemente. Sí, Madre. he tenido que hacer. Vale, paralizador. He tenido que usar 4 Pokémon ya contra Ninetales y todavía no está muerto. Y me entra el paralizador, justo al único bicho que tengo y le entra el paralizador. Ahora está con tóxico. Vamos a cambiar a. Me va a subir todo el equipo. Tengo que Me cambiar podía porque haber tiene ataque salido ala. Scarmory en él. Vas a cambiar a Me Rotaba. podía haber. Scarmory. Me podía haber salido un Skarmory en el bosque y me ha salido un Bergmite. Buah, te hubiera rentado que flipas, un Skarmory. Más que un Bergmite. Avalugia es buen Pokémon, pero. Bueno, claro, y el Starly, Vamos olvídate. con Arcanine, bajo Rattaba, a ver si aguanta el ataque ala. Rattaba lo aguanta bien. Y él tiene tóxico, así que es cuestión de un tiempo. He tenido que usar 5 Pokémon contra Entails. El único que no he usado ha sido a Marowak. Aerochorro. Al combate doble. En el combate doble, vamos a ver qué te sale. Y yo voy a curar. Ninetales derrotado. Minun y Wailord. Vaya pareja. Hostias. Un poco raro eso. Siguiente combate. Me sacas ya. Tú ya estás en el gimnasio, ¿no? Estoy yendo a curarme primero Ok. y. Kovalion. El entrenador me ha sacado a Kovalion. Otro legendario más. Otro legendario. Bien. Era tipo hielo, ¿no? Acero. Acero. Acero lucha. Acero lucha. Yo he sacado un dragón. Digo, si es tipo hielo, estoy muerto. No sé qué Bueno, hace normal Camelot. que eso. Ataque especial de Stray sí ha aumentado, pero estoy confundido. Ok. No te pegues a ti mismo. No te pegues, no te pegues, no te pegues. Dispara lodo. Vale. One shot al Kovalion. One shot al Kovalion. A ver el siguiente. Extra, sube el 13. Se me va a pasar con el combate doble, yo creo. Pues están dando muchísima experiencia a todos estos legendarios. Extra quiero aprender. Me van a sacar un Legado. Vulpix. Vale, la Vulpix. No tiene Cometa Draco ese Vulpix, espero. Porque su evolución sí que lo tenía. Así que disparo el lodo y al pozo. Pero estoy confundido. Ya que no puedo usar a Kundalfia mismo en el gimnasio, los voy a dejar en el PC. Vulpix Ay. derrotado. Ah, sí, porque igual si no. Yo qué sé. Te los matan en el combate, aunque no puedas sacarlos o a saber, no sé. Si Ya, te por. matan al resto, digo. Los quiero dejar sobre todo por evitar mi manía de sacarlos en algún momento para curar o lo que sea. Ah, tengo miedito del combate doble, tío. No sé con qué abrir. Peor que un Wailord con ascenso Draco y un tonto con polución que envenena, pues creo que no podía ser peor. Recuerda hablar alto. Ah, pero no, sí, o sea, has tenido muy mala Ya, suerte. lo siento. Muy, muy, muy mala suerte. Dice Rattaba, consejo para no ponerla tan rápido en el Nuzlocke. Ten cuidado. Y ten toda la información a mano. En plan, si es solo Nuzlocke y no es Random Lock, tienes que saber siempre qué ataques tiene tu rival, y actuar en consecuencia. Sobre todo tipos que Sí.
jugar al contratipo. Bueno, tener al tipo más efectivo en delante siempre es lo mejor. Vale, gemelas Gina y Mia te desafían y sacan a Veldum y a Genesect. Y Genesect creo que Yo era no otro daba. legendario. Sí. Pues estamos Ficho a jodidos. cero. Y Veldum es un super singular. Descarga de Genesect. El ataque especial de Genesect que enemigo ha aumentado mucho. Y es su pasiva, what? Sí. ¿Qué tipo habías dicho que tiene? El Genesect. En teoría es acero bicho. Si no tiene ninguna ROM de tipo, que se le puede cambiar el tipo y tal. Es como moradito, no, no sé. Ah, si es morado, morado sin más es. Los ojos los tiene. Tra, que No, lo los veo. ojos los tiene rojos y es morada. Vale, pues. Entonces es bicho acero de toda la vida, sí. Bicho acero, ok. Y Veldum, tú. Qué bien entraría un Veldum. Qué Metagross, bien entraría un pienso. Veldum. Le puedo hacer ladrón al Veldum y lo mato y al Genesect disparo los dos. Espero que no tenga nada. Sorpresa, ha hecho el Genesect. Rataba dice, ¿qué sería diferente en random? Los Pokémon que salen por ruta, los iniciales, los Pokémon que tienen por. O sea, los entrenadores. Y también cambian los ataques que tienen y los que aprenden por nivel. Lo que lo hace jodidamente complicado, porque no depende de ti y de tu conocimiento del juego, sino del RNG, 100%. Es una mierda. Ponía que alguno de mis rivales tenía una absolita. No sé qué es eso. Ah, pues la piedra de Absol, la mega Ya, piedra de Absol. pero porque sale como que está haciendo algo, no, no sé. Ah, no. Porque le he hecho ladrón, le he robado, en teoría. Ah, vaya. Pero Ya sabemos que el radar es un poco roto. como ladrón no funciona. O sea, estoy robando objetos de la hostia, pero luego no me salen en el inventario. Está el ROM roto. Rotísimo. Veldum Es una pena muerto. que no te salgan. Disparo lodo, vamos a matarlo esta vez. No es muy efectivo disparo lodo. Se supone que debería serlo si es acero. Acero que se muera. Le queda solo un toque. Ladrón y al pozo. Vale, combate doble superado. Después del combate doble no hay nada más. Se puede curar, ¿no? Sí, llegas directo al.